nos busquen, porque nos pueden encontrar. Por ahí ha salido una encuesta un poco manoseada, dice que la han comprado, pero que no nos metan a nosotros. Nosotros estamos en nuestra tarea social de compromiso con el pueblo. Pero que si nos buscan, nos van a encontrar. Y con el pueblo vamos a estar permanentemente en alianza, porque es la alianza con el pueblo. Tenemos muchos oídos y tenemos muchos ojos en el Callao. Y ya nos enteraremos quiénes hicieron eso, para que la justicia del pueblo en su momento se haga sentir. No, yo no estoy en campaña todavía de nada y me ponen en una encuesta. No sé con qué autorización, no sé. Con qué intención, tampoco lo sé. Pero vuelvo a repetir, como dije hace un rato, que no nos busquen porque nos pueden encontrar. De repente decidimos más rápido una decisión en el Callao y cambiamos todo el escenario que se está dando en el compromiso con el Callao. Honestidad, transparencia, compromiso con el pueblo del Callao para trabajar seriamente por el Callao. Somos el Callao y moriremos en el Callao. Yo vivo en el Callao, yo siento el Callao, respiro en el Callao y me duele cuando se quiere burlar al pueblo del Callao. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que el Callao ya está madurando una fuerza que está en los barrios, en los pueblos. Y llegado el momento, se tendrá que tomar una determinación por el bien del Callao. Gracias.